Muy buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars. Les saluda de Reddy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un short o medio un short, dependiendo de la duración, de subiendo a mi primer titán a estrella absoluta después de simplemente ya 7 meses, bueno, exactamente casi 10 meses, sí, casi 10 meses, desde que empezó pues el Golden Boy a existir y ya tiene su primera estrella absoluta de marca de titán, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estas marcas son bastante complicadas de conseguir? Y por ese motivo les dije que todo ustedes los tienen que destinar a las marcas, ¿no? Así que pues, enhorabuena y por fin ya tengo mi primer titán después de muy poquito tiempo. Créanme que esto, llevar una marca de una estrella a estrella absoluta, mínimo te debería tomar 2 años. Mínimo, y sin exagerar, 2 años. Y ahora más aún que implementaron los titanes de luz y oscuridad, un poquito más, 2 años y medio. Al menos si es que ustedes no aprovechan ningún evento destinado a estas marcas, ¿no? Si ustedes no le dan cariño, no le dan amor a estas marcas, y encima también las distribuyen en otros titanes que no son de su equipo principal, que obviamente yo no he hecho, ustedes nunca van a acabar con estas marcas, créanme. Siempre tienen que dedicarle todo a su equipo principal. Y miren que gracias a estos dos eventos de lucha de titanes que tuvimos, tanto el que se desarrolló como hace 4 o 5 meses, no me acuerdo exactamente cuándo fue el último de lucha de titanes, y con el actual, he podido subir la marca de mi Sigur de una estrella a absoluta. Me he ahogado casi 2 años de trabajo en el juego, en esta marca. ¿Y qué beneficio trae esto, me dirás, Guidi? Simple, ya tengo un tanque bien sólido, ya me despreocupo de esta marca, al menos en cuestión de los fragmentos, y ahora ya podré dedicar todas las marcas a el siguiente, que será en mi caso Hyperion, ¿no? Y así puedo subir a mi otro titán y así los voy fortaleciendo mucho más rápido, ¿no? Lo mismo sucede acá con Eden, en cambio. Sería importante que también trate de aprovechar y conseguir marcas lo más breve posible para ya desocuparme de Eden y así las marcas las pueda ocupar en Mairi, por ejemplo, ¿no? Sí. Tal como yo se les dije, siempre tienen que dedicarse las marcas a un titán específico. Luego que le terminen, ahí sí se van y le distribuyen a la otra. Por eso ustedes están viendo aquí mismo que mi Hyperion y mi Mairi siguen conservando sus marcas con una estrella. Porque todo les he estado dedicando a Hyperion, perdón, a Sigur y a Eden, en el caso de estos dos que tienen la misma marca, ¿no? Porque siempre se debe priorizar en el tanque, luego en los super titanes. Como el tanque aquí es Sigur, por ese motivo Hyperion todavía no ha podido subir. Entonces vamos en este momento a adquirir lo que son las marcas de defensa. Voy a dar un poquito de amor a Hyperion también. Voy a sacar todo lo que son marcas a defensa y con esto ya me va a alcanzar para evolucionar a estrella absoluta la marca de Sigur, ¿no? A ver, déjenme ver dónde está la marca de Sigur. Vamos acá y aquí está la marca de Sigur a estrella absoluta después de simplemente 10 meses. Amigos y amigas, sin exagerarles, créanme que esto les toma años. A mí me tomó 2 años acabar con la marca de mi tanque. ¿Y por qué tanto tiempo, Guidi? Me dirás. Porque en esos entonces, a 2 años atrás, no existía este evento de lucha de titanes. No existía. Estas marcas simplemente se conseguían del evento de sinergia elemental y nada más. Solamente los eventos de sinergia elemental se iban sacando. Y no es que se sacaban tanto, se van sacando de 10 en 10. O si gastabas muchas esmeraldas, pues ahí sí ya se te iba a facilitar mucho más, ¿no? Es que, amigos, ni siquiera gastando tantas esmeraldas, estas marcas son fáciles de sacar. Porque, como te digo, ahora en el altar, pues ya tenemos la posibilidad de sacar varias marcas. Tanto las de luz y oscuridad, también las resplandecientes. Entonces la probabilidad de obtención de las marcas es muy baja. En este momento te voy a abrir 10 para que veas la diferencia que va a salir. Y miren, apenas salen, me salieron 20 nada más. De las antiguas y 5 de la antigua, y el resto es puro de los totem, de los titanes nuevos y de los otros fragmentos, ¿no? Entonces, vamos a otra más para un último ejemplo. De igual manera, no se preocupen si me alcanza por la sinergia.
20 marcas de ataque y 5 de defensa. O sea, salen de 5 en 5, de 10 en 10. Lo máximo que te puede salir es de 50-50, pero con muy baja probabilidad, ¿sí? Al menos de las antiguas. Y a pesar de que te salga la marca que tú prácticamente necesitas para tu titán en específico, ¿no? Porque siempre salen regaditas las marcas, ¿sí? Salen muy despacio. Y estas esferitas no es que tampoco se consigan tan rápido, porque son 5 diarios, o sea, 35 semanales. Se puede 40, también se puede 40, pero lo que tienes que hacer es simplemente, como por ahí alguien ya lo había dicho, eso no lo había comentado, porque necesitas tener el tiempo libre para aquello, en el cual pues te necesitas esperar hasta que inicie nuevamente el día, el domingo, o sea, cuando ya se reinicie el torneo, y así tú puedas pelear y puedas adquirir más lo que son marquitas, ¿no? Perdón, lo que son esferitas de invocación de titán, artefacto. Bueno, sí, lo voy a enseñar en un video pequeñito también. Ya, pero obviamente sacrificar tus horas de sueño por esperar hasta que inicie esto, créame que es algo de pensárselo, ¿no? Porque solamente son 5 esferitas de artefacto. Pero bueno, 5 ya repercute en un progreso, pues, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que sacrificar horas de sueño para poder conseguir esa hazaña, ¿no? Bueno, ahora sí, ya sin más lara, vamos a subir la marca de Sigurd absoluta. Solamente quiero enseñarles cómo está el poder general de los titanes para que vean cuánto poder tengo en ellos. Tengo 296.846 puntos de poder con los titanes del equipo principal, ¿sí? Ahora yo voy a dedicarme también a subir a Mairi, pero primero voy a subir a nivel 100 los super titanes. Luego de eso ya le subo a Mairi a nivel 80 más o menos, y así voy equilibrando el asunto, ¿no? Y luego de que ya suba a Mairi, ahí sí ya me dedico a subir a Sigurd a nivel 120, a tope de power. Así les voy distribuyendo yo, pero ahí cada quien lo sube como ustedes quieran, ¿no? Pero siempre priorizan el tanque en la mayor cantidad de cosas, ¿no? Ok, vamos a subir una vez. Tengo con esto subo pues a 300k de poder con mis titancitos. Y ahí vamos allá. Miren qué bonito, qué guapo la marca de Sigurd a tope de power. Ya no tengo que preocuparme por la marca de Sigurd, y ahora simplemente me preocuparé por la marca de Hyperion. Y de hecho le voy a subir también una estrellita, ya que por eso saqué un poquito más. Y listo. Ahora podré dedicarme a subirle también a Hyperion y no dejarlo tan atrás. Y vamos muy bien. Ahora también estoy consiguiendo lo que son las coronas para Hyperion y subirse la estrella absoluta, ¿sí? Por ese motivo no le he subido las otras coronas a los titanes. Simplemente estoy dedicándome ahora a Hyperion, ya que con Sigurd ya terminé. Entonces todavía estoy consiguiendo, porque necesito más y más y más moneditas del torneo elemental. Entonces toca ir yendo pues con tranquilidad, ¿no? Poco a poco. Vamos consiguiéndolas y así podremos subirlo ya a estrella absoluta. Bueno. Los totems no pienso sacarlo. No pienso sacarlo el totem. Déjenme subirles aquí. Estaba subiendo la corona de Hyperion. Listo. 89, nivel 89 todo. Muy bien, vamos muy bien ahí progresando en el asunto. Y bueno, espero que les haya ido también a ustedes muy bien este evento de lucha de titanes. Todavía no se acaba, ¿no? Se acaba mañana, pero aún así espero que les haya ido muy bien y que les esté yendo bien y que hayan hecho caso y hayan comprado marcas de titanes, pociones de titán o esencia de los elementos, pero que sea de titán al fin de cuentas, ¿no? Que de preferencia pues que sean las marcas, que es lo más complicado de trabajar. Conste que se los estoy advirtiendo, eso toma años, que si ustedes no le prestan atención van a terminar como yo, demorándose 2 años para apenas acabar con la marca de su tanque principal, después de todito ese tiempo. Entonces no cometa el mismo error que yo, por pensar que los héroes son la única prioridad en el juego. No, los titanes también tienen que trabajarlos, amigos y amigas, tienen que trabajarlos, ¿ya? Tienen que trabajarlos. Algo que también estuve viendo a los amigos del evento de las profundidades es que algunos dicen: Reedy, no puedo vencer al Karg, no puedo vencer al Karg corrupto, o sea, al Karg, el jefe final, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver cómo se lo vence. No se preocupen, ya vamos a ver cómo se lo vence. No es tan complicado, la verdad es que simplemente lo único que ustedes necesitan, ya la gran mayoría sabe, ¿no? Ya la gran mayoría sabe. Bueno, no me voy a confiar porque ya saben que yo la última vez que dije que este jefe es fácil, ya vieron lo que pasó. Aquí se movió el Kraken, ¿qué pasó? Ah, no, ahí sí, ya se movió.
¿Quién necesitan para vencer al Karg? Déjenme ver, todavía no lo alcanzo. Déjenme ver. Sigue peleando. Aquí vamos a pelear contra Satori. Así que aquí es mala idea utilizar a Tristan porque él gana energía. Pero bueno, no importa porque no tengo Axel. Así que no, solamente él recibirá el daño por si llega a activar la habilidad. No, ni siquiera alcanzó. Ya, ¿cómo se lo vence a este, no? De la gran mayoría dice, güey, no puedo vencer a este jefe, es bastante poderoso, me mata los héroes, no sé qué hay que hacer. Número uno, ustedes no es obligatorio que lo venzan, porque, o sea, ustedes simplemente tienen que enfocarse a... Pueden hacer incursiones de los jefes anteriores para sacar más moneditas. Me voy aquí con Satori y le doy a luchar y hago incursión y ya está. O sea, no es obligatorio que ustedes lo venzan, pero si por ética, por si la conciencia no les deja tranquilo el no vencerlo a este jefe. Ya, lo principal es simplemente pueden irse con solamente un tanque, ¿sí? Yo sé que no hay que confiarse, sí, yo sé, pero vamos a hacer la prueba y llevar a Albus, la mascota Albus, y el tanque que obviamente está asistido de Oliver, en violeta. Si no los tienes en violeta, no se va a curar y eso te va a repercutir en un problema bastante grande. Voy a dejar en automático para que vean el asunto cómo va. No he hecho pruebas, esta es la primera vez que lucho, ¿sí? No he hecho yo pruebas. No es que yo ya tengo todo arreglado, ¿no? En ese momento estoy luchando así nada más. Tiene probabilidad de bloqueo. Bueno, el bloqueo creo que son de aturdimientos. No, creo que es de la habilidad de Karg. Ahí, por ejemplo, ahí me levante, me golpea. Pero aquí mi Aurorita no se va a morir, ¿sí? No se va a morir porque tiene la asistencia de Oliver. Entonces, no importa qué tantas veces le golpee. Si ustedes tienen un tanque bien sólido y me han hecho caso y tiene bastante aguante, bastante vida, basta que le asistan de Oliver y así se cura. Y puede resistir todo el combate. Y ya está. Le vencí solamente con Aurora y Albus. Obviamente que también necesitan dragoncito. Por eso yo también les he dicho. De las tres mascotas generales de las cuales en el juego ustedes van a necesitar sí o sí. Tienen que subir primero. Es Oliver, Albus y Axel. Entonces ya como yo ya trabajé en Albus. Lo tenía en violeta. Pues miren. Se me hizo bastante sencillo vencerlo. Obviamente que mientras más nivel tenga. Pues ya no. Ya se me va a hacer más complicado el asunto. Ahora miren la diferencia. Pues luchando con todo mi equipo. ¿No? Lo voy a vencer mucho más fácil todavía. Creo que ni siquiera va a alcanzar a lanzar la habilidad. Déjenme ver. Si lo alcanzó y me eliminó. Miren. Pero bueno. Se pudo de igual manera. Se pudo. Y no hubo ningún problema. Al menos para mi equipo de héroes no tengo problemas. Y ya está. Así lo pueden vencer fácil y sencillo, pues amigos, al jefe final Karg. Simplemente basta que ponga un tanque bien sólido, bien fuerte. Aurorita, pues ya saben que tiene muy poca armadura, por eso es que le bajaba tanto. Pero sin embargo, gracias a que yo trabajé en ella y es mi prioridad y es mi muro sólido, y es mi muro sólido, por ese motivo pudo resistir al Karg, que incluso estaba más poderoso que ella, ¿no? O sea, tenía más lo que son pues disposiciones de daño, ¿no? Porque ella tiene muy poquita armadura, miren, tiene una pobre armadura, ni siquiera tiene glifo de armadura, Aurora. Ella depende netamente de la elevación. Pero lo que sí tiene es bastante vida, porque yo he seguido los órdenes de los glifos, he seguido los órdenes de los artefactos, el libro está en estrella absoluta, o sea, si ustedes siguieron el orden que yo les recomendé, el tanque de ustedes debería de aguantarles muy bien, debería cumplir muy bien su función de tanque, basta que también le asistan de Oliver en violeta para prevenir, por si no tienen la vida suficiente, la armadura suficiente, etc. Aurora recibía mucho daño porque tiene muy baja la armadura, que el Karg prácticamente tiene el Karg de la de aquí del mapa tenía la capacidad de hacerle mucho daño, pero eso obviamente por lo que la armadura de mi Aurora está bastante bajita, porque no tiene la potestad de recibir tanta armadura, ¿no? Pero bueno, ya, entonces como ya le vencí, voy a proceder a comprarme con estas 9000 moneditas. Voy a ver si es que le saco más joyeros de almas, o también podría comprar un colmillo de licántropo, ¿por qué no? Pero ¿saben qué? Como veo que se viene también el Festival de Otoño, en donde yo también necesito almas de héroe para allá, voy a comprarme más joyeritos. Sí, esa es mi decisión para mi cuenta. Me compraré más joyeritos. Voy a ver también si me compro unos, la mitad en esto, ¿ya? Unos 6 aquí y aquí los otros que son 9 más. Listo, mitad, mitad. ¿Ya? Para más adelante los eventos, es decir, ahí saqué 45 almitas más, ¿no? Y aquí tengo 71 cofrecitos de joyeros de almas inagotables que me sirve para conseguir almas de Sebastián.
Y los estos joyitos de profundidades, pues para ver si saco algún avatar o algo. Miren, saqué una poción de energía y no se me multiplicaron y ya se fueron, creo. Un núcleo de caos. Y nada más, saqué dos núcleos de caos y una botella de energía nada más. Bueno, no hubo mucha suerte, pero recuperé aunque sea 200 de energía ahí de esos cofres. Bueno, algo se pudo sacar de provecho. Algo, algo. Entonces, eso es todo. No sé por qué tanto se rompe en la cabeza en ese jefe. Simplemente basta con que tenga un buen tanque sólido y utilicen a Albus y ya está. Eso es todo. Y si se dieron cuenta, mi Albus no es que está del todo bien trabajadito. Apenas es nivel 86. Si está en violeta, sí, eso sí me consta que está en violeta. Pero apenas tiene 3 estrellitas o 2. Déjenme ver cuántas tenía. 3 creo que tenía. Sí, 3. Apenas tiene 3 estrellitas. No tiene subida todo su poder. O sea, apenas tiene 60.000 de poder y ya literalmente con él bastó para eliminar a Karg. ¿Sí? Con él bastó. Entonces no se rompan la cabeza. Simplemente utilice un tanque bien sólido. Si es que quieren y tienen Ambari de nivel 130, también pueden utilizar Ambari para que no les levante el Karg. ¿Sí? Utilizar a este amiguito de aquí. Pero obviamente necesitan que la habilidad Tierra Viva, solamente esta, ¿sí? No hace falta que las otras estén subidas. Esta está en nivel 130, que es el nivel máximo del Karg que empiezan, ¿no? Porque si ahí ya le van subiendo el nivel, pues ya se va reduciendo la probabilidad de protección de que les levante. Y esto y el tanque y ya está. Y Albus atrás. Y ya está. Eso es todo. Que obviamente también tiene que tener algo de buena resistencia, porque creo que Karg también le va a golpear a él, ¿no? Podrían asistir, pues, de Oliver a Ambarilla. Ahora, vamos con la parte también de este mismo videíto. Medium Short lo voy a titular porque ya me fui un tiempo considerable a conversar acerca de la lucha de titanes. Espero que les esté yendo bien, espero que ya hayan terminado la misión diaria. Miren que yo ya acabé y me perdí solamente 4 vidas el día de hoy, no perdí más. No sé, déjenme ver si tal vez ganándolo a este de fuego, que no sé si es que le gane con el doble tótem, ahí sí yo lancé al azar. No, no le pude ganar, bueno, ni modo. Tocará hacer la prueba en otro lugar. Aquí, por ejemplo, en las batallas de gremio, voy a hacer una prueba. Reto de titanes, voy a poner al máximo. Voy a poner los combinados, ¿no? Estos tres, que son a los que más les fastidia a estos titanes. Dice, uy, no puedo ganar a este equipo de titanes, ¿cómo le hago? Ahorita puse tres, a ver cuántos puse, tres de luz y tres de oscuridad. No, tres de oscuridad y dos de luz. Ahora voy a hacer al contrario, ¿no? Voy a poner tres de luz, estos tres, y dos de oscuridad, o sea, así. Lo contrario, ¿no? Para que vean cómo se les gana. Con la formación del día de hoy, pues lastimosamente, amigos, si es que quieren más seguridad, pueden hacer con los cuatro de fuego, ¿sí? Con los cuatro de fuego pueden hacerlo así. Y puede ser con Tenebris atrás, o puede ser también con Solaris, o sea, puede ser con esta formación, ¿sí? Pero yo le voy a hacer con los titanes combinados, ¿sí? Así, con doble tótem. Doble tótem para doble tótem. ¿Y cómo se debe hacer? Si es que ustedes ya pasaron esto, pues no les va a hacer falta este consejo. No les va a hacer falta porque ya terminaron. Pero para aquella persona X que todavía no haya hecho las peleas del día de hoy, lo que tiene que hacer es cargar el tótem de fuego, ¿sí? Carga el tótem de fuego, no lo sueltes apenas ya está para lanzarlo, ¿no? Ahorita ya está listo para lanzarse, pero no, de momento no. No lo lances, aquí va a venir el daño del tótem de oscuridad, ¿no? No te preocupes tampoco. Quédate solamente con Illari. Aquí puede que se active la supernova. Y justamente unos segunditos después de que se activa la supernova, activo la mía. Y así voy a ganar porque va a explotar la mía después. Y así sobrevive Illari. Ella sola contra los tres. Ustedes, tres contra mí sola. Y eso es todo. Eso fue contra los tres de oscuridad y dos de luz, ¿no? Ahora voy a hacer lo contrario, tres de luz y dos de oscuridad, en donde la supernova pues se va a cargar antes. Pero la dinámica es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no cambia nada la dinámica, tienen que hacer de igual manera lo mismo, luchar en manual, cargar el tótem de fuego a 150, 160%, como ustedes gusten, ¿no? O si ustedes también quieren, no lo carguen y ya. Simplemente tienen que reservar el tótem de luz para el momento exacto, para que así no pierdan, ¿sí? Pero yo sí lo estoy cargando el tótem de fuego, ¿no? Para que haga más daño y así tengamos más oportunidad de eliminarlo, ¿no? Aquí tengo que esperar que se viene esa explosión. Vamos a recibir mucho daño, pero tranquilos, no se mueren. Sobreviven con las justas y aquí ya activo los dos tótems, el de la supernova y el de fuego.
No importa que se active los, no, no importa que se haya activado el tótem de oscuridad, como tengo activa la supernova, no se van a morir. Y como está activo el tótem de fuego, está recibiendo también mucho daño. Que encima el tótem de fuego estaba cargado, ¿no? Entonces no sobreviven. Miren, eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. No tienen por qué romperse la cabeza con estos dobles tótems. Si se los puede vencer fácilmente, si ustedes simplemente cargan el tótem, en este caso de fuego, ¿sí? Toca cargar el tótem de fuego porque nuestra restricción del día es de fuego. Es con Vulcan, ¿no? Pero bueno, la verdad que honestamente para tener una mejor oportunidad, mejor garantía de ganar aquí, voy a hacer con los cuatro de fuego como yo ya les había dicho y andar lanzando apenas se cargue y todo eso. O también pueden complicarse como a mí me gusta complejarme y utilizar pues los titanes de... Utilizar también los titanes de luz, ¿no? Aquí ya se activó la supernova, esperamos unos segunditos y ahora activó la mía. Y así la explosión de la supernova nuestra va a eliminar los titanes y nosotros nos quedamos solo con Illari. Y ya está, eso es todo. Te lo volví a repetir, ¿no? Te lo volví a repetir. Y ahora voy a nuevamente a repetirte ahora con el doble tótem, pero ahora con 3 de luz. Es lo mismo, o sea, es que es lo mismo. Así es la dinámica para vencerlos, ¿no? De las batallas del día de hoy, que ya la gran mayoría creo que ya las ha de haber hecho, ya de haber terminado, ¿no? Eso es lo que más se les complica vencer, a los dobles tótem de luz y oscuridad, más que a los antiguos, ¿no? Esos son los que más se les complica vencer, de lo que he visto y me han contado por ahí un pajarito, ¿no? Aquí tengo que esperar, aquí vamos a recibir el impacto, ya lo recibimos y aquí ya activamos los dos tótems y ya está. No importa que se active la oscuridad, no me voy a morir, ya está. Eso es todo. No se golpea la cabeza. Ahora, vamos a prepararnos en cambio para las peleas del día de mañana. Ready. Y mañana con la restricción de Silva, ¿cómo es el asunto? Lo mismo. Lo mismo. Los de luz, combínalos con los de tierra. Así. Así tal cual como los estás viendo aquí. Los tres de tierra, Angus, Eden, Silva y los dos de luz. También se puede así. Vimos que eso lo vimos en Discord en una llamada privada que me solicitaron los amigos en el cual pues también se pueden automático ganarles. Pero primero vamos a hacerlo en manual, ¿no? Vamos a hacerlo en manual a ver qué tal. Ya, ¿cómo consiste aquí? Lo mismo que también lo aplicamos con los titanes de fuego. Cargar el tótem. Cargar el tótem y esperar el momento adecuado para contraatacar, ¿sí? Aquí tenemos 3 de oscuridad, ¿no? Así que el tótem de oscuridad será el primero que se active, porque tenemos más titanes de dicho elemento, de oscuridad. Bueno, aquí lo que ustedes tienen que hacer es cargar el tótem de tierra, no lanzarlo apenas ahí lo tengan, no, tienen que reservarlo, cargarlo. Lo que sí tienen que lanzar es el de luz, ¿no? El de luz sí lo lanza, ese sí apenas se carga lo lanza. Lo lanza porque lo lanzan y ya. Y justamente en este punto, cuando ya va a estallar tu supernova, ahí sí ya activas el tótem de tierra. ¿Sí? Ahí sí tú ya lo activas. Déjenme ver si es que no. Está. Explota y no se muere porque absorbe el daño el tótem de tierra. Y ya está. Eso es todo. Listo. Esto te va a servir para el día de mañana. El día de mañana las peleas. ¿Sí? Así vas a ganar a los titanes de luz y oscuridad el día de mañana. Ahora vamos a utilizar la misma técnica. Uy, tiene que ser Silva. Pero con. Ahora con 3 de luz y 2 de oscuridad, ¿no? Sí, ahora son 3 de luz y 2 de oscuridad. Pero prácticamente es lo mismo. Cargas el tótem de tierra, no lo sueltas hasta que sea el momento adecuado. Cárgalo la mayor cantidad de tiempo posible. Si quieres también te puedes proteger de la supernova con el tótem de tierra. O sea, aquí antes, o sea, lo que tienes que hacer es esperar hasta que la supernova vaya a estallar. Ahí activas el tótem de tierra para que así no recibas el daño de la supernova. Y todo el daño lo absorbe el tótem de tierra, ¿no? También puedes hacerlo así. Ahora vas a recibir el daño del tótem de oscuridad. Así que aquí podemos activar nuestra supernova para protegernos de dichoso daño. Y que nadie se muera. Y esto ya está hecho. No importa que se active nuevamente la supernova. Bueno, ya se murieron de hecho todos los dedos, así que no se va a activar. Y nos sobró de hecho tótem aquí. Ya está. Eso es todo. No hay mayor misterio. Entonces, vamos a recapitular lo que hice, ¿no? Primero con los de
Ojo, que tienen que tener mucha atención contra quién, cuántos se están enfrentando. ¿Tres de oscuridad, dos de luz o tres de luz, dos de oscuridad? Es muy importante ese detalle porque así tú te vas a dar cuenta de qué tienes que hacer en el combate. Sí, toma apuntes, toma nota. ¿Sí? Toma nota. Recuerden que ustedes pueden jugar también con el teclado del computador. El 1 en este caso es Silva, el 2 es Illari, el 3 es Eden, el 4 es Solaris y el 5, la tecla 5 es Angus, ¿no? Y los tótems, la tecla Q es el tótem de luz y la W es el de tierra o viceversa, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ahora mira, se llevó Eden a Moloch. Se llevó a, perdón, a Moloch, a Brewstar, se llevó a Brewstar. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente cargar el tótem lo más que se pueda, ¿sí? No actives el tótem con la oscuridad. No, aquí sí hay que reservarnos el tótem de tierra para el contraataque del estallido de la supernova, ¿sí? Aquí podemos ya activar nuestra supernova. La activamos la supernova. Reservamos el tótem de tierra para protegernos del daño de la supernova de él, ¿sí? De nuestro enemigo, que es en este momento, ¿no? Aquí, en este punto, ya con el tótem bastante cargadito, lo activamos, ¿sí? Para que cuando estalle la supernova no muramos. Miren, sobrevivimos al estallido. Sobrevivimos al estallido. Cuidado. Que ahí nos lanzó Solaris el estallido. Y ya está. Eso es todo. Ya. Cuando ustedes se vayan a enfrentar a un equipo de doble tótem de 3 oscuridad, 2 luz, ya saben qué tienen que hacer. Tienen que reservar el tótem de tierra para el final. En cambio, por el contrario, si se enfrentan a 3 de luz y 2 de oscuridad, espero que hayas tomado nota, lo que tienes que hacer es, en cambio, activar el tótem de tierra para cuando unos 1 o 2 segundos, bueno, de preferencia 1 segundo o 2, bueno, 2 segundos, 2 segundos antes de que estalle la supernova. ¿Por qué? Porque el tótem de tierra te va a absorber todo el daño que la supernova te va a hacer, ¿sí? Y así todos tus titanes se salvan. A pesar de que el tótem esté agonizando, el tótem de tierra es capaz de absorber el susodicho daño del tótem de luz, a pesar de estar pues en las últimas, ¿no? La barrera de tierra. Entonces, aquí la barrera de tierra se va a cargar antes de que la supernova tenga posibilidades de ser lanzada. Miren, aquí ya podremos activar aquí en ese momento el tótem de tierra. Miren, pero si yo lo activo en este punto, puede ser que lo destruyan antes de que la supernova estalle y así el daño sí lo vamos a recibir. Entonces lo que hay que hacer es esperar hasta que, hay que estar bastante atentos y ver hasta que la supernova vaya a estar a unos 1, 1.5, 2 segundos antes de estallar. Y ahí sí ya activamos el tótem de tierra, ¿sí? Por ejemplo aquí, en este punto ya lo activamos. Recuerden que pueden activar los titanes estando en pausa, sí se puede. Con la W voy a activar el tótem y con el 2 voy a activar a Illari. Y con eso ya nos protegemos de la explosión de la supernova, ¿sí? No nos va a eliminar, miren, absorbió todo el daño nuestra barberita. Y para la siguiente explosión que también va a llegar, que de preferencia esperemos hasta que se active, aquí va a llegar el cambio del tótem de oscuridad, aquí activamos la supernova para que nadie se muera. La supernova no va a dejar que se muera nuestro Eden, no va a dejar que se muera Silva, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nuevamente llega la supernova enemiga. Y aquí activamos nuevamente el tótem. ¿Y qué pasó aquí? Destruyó la barrera, creo que Tenebris antes de. Sí, la destruyó Tenebris antes de. Antes de que estallara la supernova. La destruyó con su habilidad. Pero bueno, ya les estoy dando la idea de cómo deben hacerlo, ¿no? Es que también depende mucho de a quién se lleva Eden y todo eso. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Creo que también me influyó mucho que me tardé mucho en activar el tótem en ese punto. A ver, déjenme ver. Si lo activo aquí, en este punto es, antes de que estalle la supernova. Antes que estalle la supernova, aquí explota. Absorbemos el daño de Solaris. Ya se eliminó Solaris. Aquí se va a activar en cambio el de oscuridad. Aquí podemos activar nuestra supernova. Creo que aquí me tardé mucho en activar nuestra supernova y por eso influyó mucho en las cargas y todo eso. Y aquí ya podemos contraatacar. Y ya está. Ah, no, todavía está vivo el. ¿Quién está vivo? Mort. Pero bueno, aquí ya no pasa nada. Activamos nuevamente Totem y ya está. Sí, mi error, ¿saben cuál fue? Haber tardado tanto en activar la supernova anteriormente. Vamos a intentarlo nuevamente, ya que en este fue que pasó algo.
Vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? A ver, vamos a ver nuevamente qué sucede. Vamos a intentarlo nuevamente. Sí, lo que tienen que hacer cuando hay 3 de luz, no se olviden, 3 de luz, 2 de oscuridad. De preferencia activen el tótem de Tegra para cuando vaya a estallar la supernova, ¿sí? Ya bueno, no les vuelvo a repetir, ya creo que ya se les quedó en claro cuándo hay que activar el tótem de Tegra. Ahí viene la supernova, en ese momento, unos segunditos antes de que llegue, también tendré que tratar de devolver el daño a Solaris, ahí se regresa el daño, miren. Y el tótem todavía tiene la vida suficiente para absorber la supernova, hoy no. Activemos nuestra supernova. Sí, tiene mucha incidencia de a quién se lleva en nuestro Edén, el nuestro, ¿no? Y aquí creo que no vamos a poder. Solo si esa no, no se va a activar el tótem. Tiene mucha incidencia de a quién también se lleva nuestro Edén. Ahora, déjeme intentar lo mismo, pero cargando el tótem. O sea, cambiamos la estrategia, ¿no? Apliquemos lo mismo que hacíamos con los 3 de oscuridad y 2 de luz. Apliquemos lo mismo, a ver cómo nos va. O sea, cargar el tótem de Tiego hasta el último momento y no lanzarlo. Simplemente aquí entre nos, comernos, comernos la explosión de la primera supernova y no activar el tótem de Tiego, ¿no? Vamos a hacer eso, a ver qué tal nos va. Ahí viene la supernova, ahí viene la explosión, listo, no murieron. Aquí activamos nuestra supernova para no morir. El tótem de Tiago de igual manera lo seguimos cargando, ya saben para cuándo, ¿no? Para el final. Aquí viene el tótem de oscuridad, cuidado. Aquí activamos el de Tiago. Se pudo así también, miren. También se puede así. Sí, podremos utilizar la misma estrategia, la misma técnica para ambas situaciones, para no confundirlos, ¿no? También se puede, ¿sí? De lo que estoy viviendo también se puede. O sea, recibir tranquilamente el daño de la supernova del enemigo, si es que tiene 3 de luz, y seguir cargando el tótem de Tiago, tal cual como lo hicimos con el de oscuridad, ¿no? Con los 3 de oscuridad. No se desesperen, dejen nomás que reciban el daño. Tranquilos, todo relajado. Aquí activo la supernova para que no se mueran. Y justamente unos segunditos antes de que se acabe la supernova nuestra, porque ahí sí van a recibir el daño del tótem de oscuridad, ahí activamos el de Tiago, ¿no? Activamos el de Tiago para protegernos del susodicho daño en cambio del tótem de oscuridad. Y ya está, lo ganamos. También se puede, ¿sí? Podemos aplicar la misma técnica. Entonces ya saben cómo se debe vencer, pues amigos, amigas, a los titanes de luz y oscuridad. También se puede en automático. O sea, se podía en el directo que hicimos ayer. Vamos a intentarlo en automático para ver si no estamos aquí rompiéndonos la cabeza en vano. Simplemente activemos el auto y lancemos así. Activa la supernova y boom. También se pudo. Aquí se pudo con las justas, miren. Aquí se pudo con las justas en automático, acá veamos en cambio con 3 de luz y 2 de oscuridad, a ver qué tal. Y tenemos aquí la batalla. Automático. También se puede en automático, miren. Sí, ahí ustedes deciden, ¿no? Si juegan en manual para practicar o si simplemente juegan en automático y ya está. Bueno, ahí ustedes practican, ¿no? Entonces ya saben, los 3 de Tiago y los 2 de luz para el día de mañana, para vencer a los dobles tótem de luz y oscuridad. No estoy seguro si es que les funcione contra agua, o contra fuego, o contra Tiago mismo. No sé, ahí sí ya dependerá mucho de las pruebas que ustedes mismos hagan, ¿no? Bueno, eso es todo pues amigos y amigas por este Medium Short. Espero que les haya agradado estos consejitos para la lucha de titanes. Déjame por favor en la caja de comentarios qué te compraste con los con cada respectivo evento, cuántas marcas de titán conseguiste, si es que te compraste marcas, o si es que puedes decidirte ser rebelde y comprar otra cosa en el evento de lucha de titanes, pues ahí sí ya tú mismo tienes la responsabilidad de la decisión, ¿no? Ahí sí yo no me meto porque yo solamente te di mi punto de vista como jugador.
¿sí? Como jugador de 3 años y medio que lleva aquí encebado en trabajar los Titanes, ¿sí? 3 años y medio. Apenas yo ya subí un foto en WhatsApp, que en ese momento también van a ver en pantalla, como dejé el mensaje. Apenas el 18 de septiembre del presente año, del presente mes, pude terminar por fin todos los artefactos de mis titanes principales. Solamente artefactos, ojo. Todavía me faltan los aspectos. Todavía me faltan los aspectos. Pero ya terminé los susodichos artefactos. ¿Sí? Terminé los artefactos. Y ustedes me dirán, oye, güey, ¿y por qué entonces, o sea, aquí entre nos, por qué dedicarte tanto a los artefactos y no mejor darte primero la situación de los aspectos, ¿no? O sea, ¿por qué inclinarte mejor primero por el lado de los artefactos de los titanes que de los aspectos? Obviamente por lógicas razones, ¿sí? Por el lado de los artefactos es donde los titanes se fortalecen mucho más rápido, ¿no? Y otra cosita adicional que muchos ya lo saben, ¿sí? Pero para aquellos que no lo sepan, voy a cambiarme la cuenta de Wonderwall para que lo vean, ¿no? ¿Por qué es importante también que tú acabes lo más pronto, pero rápido posible con tu equipo principal de titanes y no andar regando los recursos en varios equipos de titanes? Obviamente porque tú mismo te atas la soga al cuello, porque eso toma años. ¿Y cuál es el beneficio, Greedy, entonces de andar terminando lo que son las coronas, que los artefactos, que las estrellas y todo eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio ya por fin acabar con un equipo de titanes? Que obviamente aquí entre nos te va a tomar muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo, sí, mucho. Prepárate para lo que te espera con los titanes. Pero una vez que tú lo logras, esto de aquí, ¿sabes cuál es el beneficio también? Que estos mismos recursos que tú ya no ocupas en tu equipo principal te sirven para que tú ya empieces a trabajar en un equipo secundario. Por supuesto. O sea, es estrategia, es inteligencia, amigos. Es inteligencia. ¿Por qué? Porque cada uno de estos artefactos que tú vas a ir sacando del altar, que en ese momento también lo voy a sacar, o déjenme ver, creo que sí tengo. Sí, tengo, miren. Todos los artefactos que ustedes ya tengan estrella absoluta de los primeros y también de las coronas podrán cambiarlos por monedas del torneo elemental, tal como lo están viendo aquí. Como yo ya tengo absolutamente todos los artefactos de tierra del único, ¿no? También el de Imperio y el de Araji en estrella absoluta, absolutamente todas las marcas, o sea, todos los pedacitos que me vayan saliendo de las invocaciones, las puedo cambiar por monedas del torneo, que válgame la redundancia, sé que no son muchas. Pero consigues, te sirven para tu equipo secundario de titanes y así tú incrementas más la velocidad con que vas a trabajar tu equipo secundario de titanes. Eso es ser inteligente con los titanes y por eso es que yo les digo que solamente trabajen en un elemento y no se cambien tampoco porque si se cambian se van a tirar otros 2 años más para terminar con su equipo principal. Por eso les soy tan insistente. Si empezaste con fuego te quedarás. Si empezaste con agua te quedarás. Si empezaste con tierra te quedarás. Ahora, si por desgracia de la vida te salió oscuridad, te quedarás con oscuridad. Si te salió luz, te quedarás con luz. Así de simple. Nunca intenten cambiarse de elementos, amigos. Es por su propio bien. No es por mi bien, sino por el suyo, el de ustedes. Seas free, seas intermedio o pay bajo. Ahora, si tú eres un balleno y tienes la oportunidad de gastar sus 200 mil o 300 mil esmeraldas mensuales o hasta más, ahí sí ya queda bajo tu propia responsabilidad de billetera. Pero para un free, un jugador invertidor, porque yo también he sido invertidor y aún así me tomó 3 años andar acabando con mi equipo principal de Titanes, a pesar de invertir. Entonces, tú siendo free, ¿tú crees que vas a acabar en 3 años como yo? Vas a acabar en más tiempo. ¿Sí? A menos si es que tú no haces caso que se debe subir primero, ¿no? Porque ya una vez que ustedes ya acaben con su equipo principal, ya pueden gozar de este beneficio. Del beneficio de los primeros artefactos, la estrella absoluta, ¿no? Ahora, ¿y las coronas cómo le hago? O sea, ¿y las coronas que me sobran? O sea, si tú ya tienes todos los titanes de tierra con sus coronas a tope de power, ¿qué haces con los fragmentos de corona que te van a seguir saliendo? Porque van a seguir saliendo los fragmentos de coronas de tierra. Sí. Ahí simplemente tú te vas acá a la ciudad, te vas a inventario y te vas a consumible, bueno, a fragmentos, te vas a fragmentos, te vas al final y busca las coronas y ya está. Aquí, corona de tierra, fragmento. Y lo vendes directamente desde aquí. Eso es todo. No hay mayor misterio. Lo vendes desde aquí. Porque
Sino que yo de momento todavía no lo vendo porque puede ser que en algún futuro Anexe se le ocurra meter un quinto titán de tierra y le sirva para él o ella. No sé. Pero creo que es muy bajísima la probabilidad. Creo que es más fácil que implemente nuevos elementos a que salga un nuevo titán del mismo elemento. Pienso yo que sí. Entonces aquí yo directamente podría vender todas las coronas que yo ya no con ya me van saliendo. Entonces esto ya les va a beneficiar. Y miren, aquí consigo ya 25.000 moneditas del torneo para ocuparlas para comprar artefactos de otro equipo de titanes. ¿Sí? Es inteligencia y beneficios de recursos. ¿Sí? O sea, es un beneficio que te estás haciendo tú mismo, tú misma, amigo, amiga, el trabajar solo en un equipo de titanes y de no cambiarte de elemento. Es un beneficio por ese motivo. Porque si tú te cambias de elemento, o sea, si tú haces lo que hizo un amigo Baki, hashtag Baki, discúlpame por tomarte de ejemplo, nunca vas a acabar con las coronas de uno ni con los artefactos de otro, porque te cambia, se va a quedar en nivel 80 acá, acá se va a quedar en nivel 60, luego acá se va a quedar en nivel 20 y cosas así. Entonces, la cuestión es que no terminas con ni uno ni el otro. Y ahí es cuando te estás perjudicando tú mismo, porque no vas a poder gozar de los beneficios que ahora yo ya los voy a gozar. Se me va a hacer unas 3 veces más sencillo trabajar en equipo secundario gracias a que todos los artefactos que yo voy sacando, tanto de coronas como de los primeros artefactos, ya los puedo cambiar por monedas del torneo elemental. Absolutamente todas. Eso me ahorra un montón de tiempo para andar jugando en el torneo de los elementos y consigo más monedas del torneo y puedo comprar las coronas y los primeros artefactos para mi equipo secundario, que será agua. Sí, mi equipo secundario será agua con Solaris. ¿Sí? Es decir, a Araji no le voy a dar amor. No, ni siquiera lo voy a tocar, créanme. Lo voy a dejar ahí tal como está. No le voy a dedicar más tiempo a Araji. Me voy a dedicar todo al equipo de agua con Solaris. ¿Por qué eso con Solaris? Te preguntarás tú. ¿Por qué no mejor subir a Araji? Porque Araji de por sí, amigos, ya funciona muy bien así, tal y tal como está. Además de que en mi caso particular ni siquiera tengo tótem de fuego. ¿Sí? No tengo tótem de fuego, entonces no es que tenga indispensabilidad o tenga la urgencia de andar subiendo el equipo de fuego. ¿Sí? Mi equipo secundario será agua y eso es todo. ¿Sí? Porque si yo ando trabajando los de fuego, es muy posible que después los tótems ya no tenga la suerte que tengo hasta la fecha, porque he tenido mucha suerte para tener solamente dos tótems, tal y como lo ven, que encima tenga un 4 estrellitas aquí agua y absoluta de tierra. Créame que es. Pienso yo que es mucha suerte. ¿Sí? Yo sé que aquí también hay algunas personas aquí en el canal que también ya tienen tótem absolutos, ¿sí? Que uno de ellos es Hanzo. Pero Hanzo solamente tiene absoluta de agua. Y los otros tótem creo que tiene uno en fuego o uno en tierra, creo, no me acuerdo. Pero tal y cual como lo tengo yo aquí, tal cual, pues como lo tengo así de grande, el tótem obviamente, no tienes pues la misma suerte con otro. O sea, creo que esto es algo muy particular de mi caso. Pero bueno, ahí vamos a subiéndolo. No he gastado ni una sola gota de esmeraldas en el tótem de agua. Solamente lo he estado subiendo con trofeos de oro. Y seguiré subiéndolo así, porque no me conviene gastar tampoco tantos. Porque no es indispensable, ¿saben por qué? Porque ya tengo mi tótem a tope. Yo tengo mi tótem a tope de power en estrella absoluta. Entonces, ¿para qué me quiero quemar yo mismo gastando esmeraldas en el tótem de agua si yo ya tengo un tótem absoluto? O sea, hello, ¿para qué andar gastando tanto recurso que encima yo ya no estoy invirtiendo en el juego? ¿Sí? La última vez que invertí fue gracias al amigo Férate, que me envió un presupuesto para la cuenta pequeña de Golden Boy para probar la teoría de los tótems. Bueno, ahora sí, no descanso más, pues amigos, creo que ya se me fue como 20, 25 minutos o media hora de video, pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya agradado. Aquí conversamos simplemente de una realidad del asunto y espero que te haya servido el consejo para luchar el día de mañana con la restricción de Silva, ¿sí? Para luchar con la restricción de Silva. Y no te olvides, déjame en la caja de comentarios, quiero leerles, por favor. Déjame, cuéntame qué compraste. No te voy a regañar, te prometo que no te voy a regañar si no me hiciste caso. Solamente para enterarme y así dar seguimiento a la comunidad, a ver si es que están aprovechando bien los eventos o no. Obviamente, si es que no lo estás haciendo bien, no importa. Simplemente déjame ver en qué compraste ya. Simplemente cuéntamelo como en confianza. Considera que yo soy el sacerdote y tú eres el pecador que simplemente va a confesar su pecado, pero el sacerdote no te juzga. El que te juzga será Heidi y el sartén. Heidi,
Heidi y el sartén serán los que juzgan. Yo solamente quiero escuchar tus peticiones, escuchar tu pecado, leerte, mejor dicho, tu pecado. Así que no tengas vergüenza, pues, querido amigo y amiga, cuéntame en la caja de comentarios qué aprovechaste, ¿sí? Y qué compraste. Y cuéntame si es que ya subiste, si es que el evento de lucha de titanes o el evento de profundidades te sirvió para subir más a tu héroe del equipo principal o a tu titán del equipo principal. Cuéntame también eso, por favor. No me tengas miedo, yo no muerdo. Por ahora. Ok. Nos vemos, amiguitos. Que les vaya muy bien. Que tengas un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo de tu horario. ¿Sí? Nos vemos. Hasta una próxima. Hasta un próximo video. Wonder World fuera. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Bye.